Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Kuningen. Vamos a darle duro contra el muro Stardew Valley. Estamos en el episodio 50. Es un directito así un poco diferente porque es sábado por la noche. Yo los sábados, el fin de semana ya sabéis que no suelo hacer directo, pero ahora he tenido un ratito y digo, va, quiero seguir avanzando la serie Stardew Valley. Que por cierto, hostia, lo siento. Hostia, me estoy muriendo, tíos. Un segundo. Soy humano. Bueno, esa serie. Joder, no puedo hablar, tíos. Tendré que dejar el directo, La serie. Hostia. Logos. La serie más larga que he hecho desde que estoy creando contenido. Voy a dejar cositas por aquí, a ver qué puedo dejar. Voy a dejar la cabeza esta y. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Esto sigue creciendo, estamos a viernes 19 del invierno, aunque no parezca invierno porque estoy en la isla. En la isla Perigil esta. Tengo la voz un poco atacada, tíos. No entiendo por qué. Bueno. Ya se me pasará y si no, pues procuraré no hablar mucho tampoco. Voy a quedarme con esto, voy a ir farmeando estas movidas. Oye, ¿por qué se... se pone para el lado el tontito este? Aquí el tema de los huesos. Esto tendré que mirar, a ver. Supongo que tendré que ir viniendo por aquí, por la parte izquierda. Y tendré que ir rompiendo las piedras, ¿no? Para que me den movidas chulas. Plan huesos para dárselo al loquito ese, al profesor Caracol. A ver. Ah, pues no me dan nada bueno, tío. Y aquí arriba no había nada especial, ¿no? Esto... Tíos, tendría que repasar un poco toda la isla a ver los puntitos que tengo. Los puntitos que tengo así para sacar nueces, ¿eh? Que yo creo que no me he fijado mucho y debería tenerlo en cuenta, sobre todo por la zona de arriba a la izquierda. La zona donde tengo la granja por ahí, debe haber... Y aparte tenía notas por aquí. Vale, esta la cogí. Esta la cogí. Esta no la cogí. Eso tiene que ser en la playa, la parte izquierda donde tengo yo la... Donde tengo yo la... Ya lo diré, joder. La granja. Ahí en la costa supongo que... Que me habré dejado alguna que otra. Vamos a ver. Voy a subir por estas escaleras mismo. Y voy a ir mirando el suelo porque esto es importante. Por aquí parece que de momento no hay nada, Mira, por ejemplo, aquí parece que va a haber una, Y esta no la cogí seguro. ¿Veis? Pues tengo que ir repasando esto y cuando pueda le daré 10 nueces a este. Que este igual es un ascensor que me lleva a otro lado. Y voy desbloqueando más zonas. Aquí esto no es nada, ¿no? Claro, es que esto... No me fijé bien, Aquí no parece... Mira, aquí tiene que haber unas 100%, Ya os lo digo. ¿Veis? Otra. Y a lo mejor por aquí... ¿Quién sabe? Uy, qué pesados, tío. Voy a matarlos. Porque estuve aquí con estos y, no... y por culpa de estos no me di cuenta de que ahí había una nuez. A ver si me dan una nuez estos también. Que sería bastante posible. Me tengo que ir a mi granja, la de toda la vida. Porque me gustaría hacerme más maceteras y hacer más café. Vale, creo que tiene que ser por esta zona, ¿no? Lo de la foto. A ver. Notas secretas. Ahí hay como tres palmeras. Tiene que ser por aquí, ¿no? Aquí se ven dos palmeras. Voy a... Mira, pues sí, aquí era. Vale, pues por aquí tengo otra. Aquí no creo, ¿no? Vale, pues... ¿Cuántas tengo ya? A ver. Seis. Seis nuececitas. Por aquí parece que no hay mucha historia, ¿no?
Aquí tenemos corales, que mira, voy a ir cogiéndolos porque esta la cogí también, ¿no? Sí. Y por aquí no creo que haya, ¿no? A lo mejor por la parte derecha, esta. Aquí, puede ser. Mira, toma otra. 7. Por ahí no creo. Pues es que hay que mirarlo todo bien, porque es que he sido un poco manco aquí a la hora de estar explorando la zona. Y esto debería ir acumulando los mejillones estos, porque luego me pide... El tontito ese me pide recetas y tal. Y por aquí parece que nada más, ¿no? Aquí parece que no hay nada. ¿Por aquí se puede? Parecía que se podía pasar, ¿eh? A ver, aquí hay como una... Ah, no, parecía que había un coco. Digo, se tiene que poder ir ahí, pero no se puede ir. Por aquí no se puede ir a ningún lado. Así que... Pues a ver, vamos a irnos a la cueva a farmear un poquito, porque al final lo que son el tema de las plantaciones, pues va creciendo y ya está. O sea, poca historia hay que hacer aquí. Aquí simplemente hay que esperar a que esto crezca y a que esto crezca, y sobre todo las piñas para ir expandiendo con haciendo semillas. Guardo cosas y nos vamos a... A ver, aquí tengo estos huesos. Esto por aquí. Y esto por aquí, 98 huesos. El mando a la tele, ya veremos qué hacemos con él. Y el resto, pues... Mira, aquí tengo arcilla y movidas de estas, que en realidad debería guardarlo por aquí, ¿no? Vale, pues esto lo voy a dejar aquí. Vale, me voy a ir a la cueva, aunque no tengo muchas curas. Pero hoy vamos a la cueva y mañana cogeremos las herramientas, que por cierto, las tengo ahí dentro, ¿no? A ver... Así intentamos farmear los cuernos. Sí, aquí tengo las herramientas. Pero no las voy a coger ahora porque si no me ocupan mucho espacio. Hola, papá, ¿qué tal? Bien, pues aquí estamos. Vamos a ver si avanzamos un poquito esto, que hay marcha por delante. Una vez estaba aquí encima del volcán por la noche y vi luces muy, muy lejos. Me pregunto si habrá más familias de pájaros ahí fuera. Bueno. De momento ahora mismo tengo 7 nueces. Si consiguiera 3 más, podría desbloquear otra zona. Pero claro, 3 nueces más va a ser jodido. Sobre todo porque, claro, aquí parece que está todo bastante mirado. Bueno, ahí dentro, supongo que los bichos alguna nuez me darán, ¿eh? Vale, a ver si se acerca. Ven aquí, sal, 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 ahí. Este me da unos cuernos. Es que casi siempre me da fragmento de huesos. Me da unos cuernos. Por cierto, me tengo que curar, ¿eh? Que aquí voy yo muy valiente. El otro día ya me mataron aquí. Y es porque no estoy atento al tema de la vida. Vale, a ver, acércate aquí. Vale, nada. Y este... Va, dame un cuerno, tío. Todo huesos, todo huesos. No me dará un cuernecito. Tampoco tengo mucho dinero. O sea, que en el momento que se me acaben las bombas, si no consigo hacer dinero, va a ser una movida. Vale, pues nada. Que sería ideal conseguir 5 cuernos, porque con 5 cuernos, pues la verdad que podría... Un momento, voy a curar. Podría pillarme un platanero y conseguir plátanos. Y creo que el episodio pasado me dijo que en las máquinas estas me quedaban 2 nueces. Pero claro, si no me dan, pues no me dan. No hay mucha historia que hacer aquí.
A ver. Calma. ¿Cómo me bajan la vida tan rápido? Ah, vale, es que no me curo del todo, ¿eh? Con una calabaza, sopa de calabaza de esas, no me curo la vida entera. Por eso estoy todo el rato low vida. A ver, una nuez, por favor. Nah. Mira, ahí abajo hay otra máquina de estas. A ver si esta me da nuez. Tampoco. Bueno, algún día conseguiremos una nuez, ¿no? Ya estamos con las... con los bichitos estos pesados, ¿eh? Tengo que conseguir algún rubí, ¿eh? Porque con rubíes me puedo seguir upgradeando las... me puedo seguir upgradeando el arma para tener, para que tenga más ataque y así sufrir bastante menos. Vale, pues nada, fragmento de hueso. Mira, una maquinita, a ver. Nada. Nada de nada. O sea que era rubí y es fragmento de ceniza, que la verdad que tengo bastantes, ¿eh? Voy a curar. Y ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo, parece especial. Ah, creo que es de Omnigeodas, ¿no? Sí. Nada, por aquí. Voy a pasar por aquí, ¿eh? Vale, este sí que quiero matarlo yo, al tontito este. Lo que pasa es que si no para de marear con el fuego y no se acerca a la orilla. Ven, acércate a la orilla, tío. Me cago en la mar. A ver, ven aquí, ven. Ven. Ven aquí. ¿Qué hago? ¿Tendré que coger el tirachinas o algo para poder matar a esos o qué? Porque me cuesta, llegar a ellos. Míralo, se pone en medio todo el rato. Aunque si lo mato lejos, supongo que el drop caerá en la lava y no podré cogerlo. A ver, por aquí parece que tampoco hay mucha historia, ¿eh? Al final lo que me interesa es encontrar máquinas de esas. Vale, iba a poner una bomba aquí, pero en realidad... y estas setas ya sabemos para qué sirven y me interesa bastante pillarlas. Vale, aquí tenemos una... ¡toma, una nuez! Vale, ya tendría 8. Con 2 más estaría de lujo, ¿eh? En esta cueva, como veis, sale iridio, pero tampoco sale mucho iridio, ¿eh? O sea, con el iridio que sale en esta cueva tampoco podemos... habrá que hacer una visitita a la caverna calavera, que ahí con escaleras y tal bajo rápido y me como un montón de iridio y restablezco un poco los depósitos de iridio, porque macho, ahora mismo tal como vamos ya no tenemos casi iridio. Vale, pues por aquí nada más. Mira, otro iridio, hablando de iridio. Pasa que ya son las 9 casi, cómo van pasando los días, ¿eh? Ven aquí. Muérete ya, hombre. Vale, setitas e iridio. Bueno es, aunque una mena solo, ¿sabéis? Vale, perfecto. Supongo que tendré que ir a la puerta directamente ya. Parece que no he visto ningún botón por aquí. Así que... no, mira, no está con verja ni nada que tenga que abrir. Vale, a ver. ¿Esto me interesa? No. Y esto tampoco. No voy a subir más niveles porque quiero hacer este nivel y ya volver a casa, porque son las 10:40 y tampoco tengo mucho tiempo. Por aquí parece que hay lava, así que voy a volver, voy a ir por este lado. A ver si corremos mejor suerte. Nada. Uf, hay una llama de estas tochas, Esa que tiene un color más... bueno, la he reventado porque le he metido un crítico que se ha quedado temblando.
Vale, nada por aquí. Dame esencias solares. Nada. Ay, no hay máquinas, tío. ¿Solo le quito 7? ¿Puede ser a ese? Vaya, son las 12. Ya son las 12, me voy a volver. Voy a volver porque luego pasa lo que pasa. Venga, adiós, tío. 12:40, casi la 1, y tengo que salir aún de aquí. Habrá que tomarse un café, si no, no llego, ¿eh? Si no me tomo un café, no llego. Bueno, mañana no voy a volver a la cueva, ¿eh? Mañana lo que vamos a hacer es irnos a nuestra granja, a la de Pueblo Pelícano. Trabajaremos un poco ahí en la granja. Ganaremos algo de dinero porque falta nos hace. Y ya está, ¿no? No sé. Tendremos que volver aquí algún día, pero es que necesito dinero y necesito aclarar unas cuantas cosas. Y esperar a que esto crezca y me debería hacer barriles y todo el rollo. Vale, tenemos bastante tiempo, ¿eh? Hombre, dos nueces. A lo mejor nos convendría. Vale, aquí tengo que centrar un poco lo que me voy a llevar, ¿eh? Voy a llevar esto, voy a llevar esto, voy a llevar esto, esto, esto y esto. Es que hasta que no tenga un viaje rápido, tampoco me interesa guardar mucha cosa por aquí, ¿eh? Los cocos me los llevo, las algas, la arcilla, la savia. Y el resto nada, y aquí pues igual esto para hacer fertilizante y poco más. Y poco más. Bueno, topacios, mejillones los voy a dejar aquí porque los necesito para... Los mejillones los necesito para... Voy a coger esto también. Vale, pues vamos a dormir y mañana nos vamos directitos a... Bueno, voy a intentar ir a la cabaña este del niñito salvaje. A ver si me dicen... A ver si me dicen alguna pista de dónde encontrar más nueces antes de irme al... al pueblo pelícano. Porque así ya me voy con la info. Y cuando vuelva, pues ya sé por dónde empezar a buscar. Tengo que estar atento ahora cuando vuelva a la granja de Stardew, a la granja de Pueblo Pelícano. Tengo que estar atento a ver cuándo llueve aquí, porque tengo que volver. Me queda un pájaro gema de esos para encontrar. A ver qué dice el niño pocho este. Estoy triste hoy, siempre está triste. A ver, este es el loro chivón. Cribit. ¿Eso es una pista? Cribit. Ah, ya, sé lo del cribit, pero dice la fruta rosa esa. ¿Qué será la fruta rosa? ¿Qué fruta es fruta rosa? Y jugosa. ¿Será una fresa? ¿Habrá que plantar fresas o algo? Habrá que averiguarlo. Esto seguramente me sirve para allá arriba, ¿eh? Seguramente me sirve para el profesor Caracol este. Creo que esto se lo voy a poder entregar y me van a dar algo tocho. Bueno, no creo que me dé mucha cosa. Hasta que no complete lo que es el set de... A ver. A ver, lo vamos a ver de todas formas, ¿eh? Pero supongo que habrá que completar todo el set. A ver. ¿Veis? Esto aquí. Y aquí faltarán dos piezas para que me dé alguna recompensa o algo. Y luego me quedaría el tema de la serpiente, que no sé ahí qué voy a meter. Y pensar que han pasado tal, 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 tal. No me da nada. Hasta que no complete eso no me va a dar nada el cabroncete ese. Bueno, eso iba a picarlo, pero de momento me interesa irme a mi granja. Tengo solo 11.500 de dineros, ¿eh? O sea que tampoco puedo ir haciendo viajes. ¿Qué me vale venir aquí 1.000? Creo que me cuesta 1.000 dineros. O sea que tampoco. Hola Fabio, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Pensé que me habían dado una nuez, pero no. ¿Qué? ¿Cómo va el sabadito? Sábado noche. ¿Bien o qué? ¡Ay! Param, pam. Vale, pues vamos a ver nuestra granja cómo anda, porque aquí es invierno. Aquí es invierno y encima está nevando, pero...
Fuertemente. Debería ir a esa parte de la playa, ya que estoy aquí, y coger corales. Porque los corales me vienen bien para... ¡Mierda! ¿Sabéis lo que ha pasado? No he cogido las herramientas, tío. No he cogido ni la azada, ni... ni la caña de pescar. Bueno, igual no me hace falta, ¿eh? Igual no me hace falta. O sea, que tampoco pasa nada. Full corales. Y así me sirven para hacer acelerador. Y debería darle un coco a Haley. Porque desde que es mi novia... Desde que sabe que es mi novia, porque antes también era mi novia. Lo que pasa es que ella no lo sabía. Pero desde que sabe que es mi novia, que no... que no le estoy regalando tanta cosa. A ver, ¿estará por aquí o cómo? Esta chica... ya no está aquí, tío, pero ¿dónde está? De buena mañana. Ah, sí que está aquí, está metida ahí en la cama. Vamos a despertarla con un coco. Madre mía, es lo que más me gusta del mundo, ya sé. Y tú a mí. Y tú a mí lo que más me gusta. A ver, ¿qué es lo que quería hacer? Vale, quería ver la amistad con la chica esta. Mira, tengo full corazones. En realidad nos podríamos ir de boda, ¿eh? Hoy que es sábado, es un buen día, ¿no? Para la boda. ¿Cómo lo veis? ¿Vamos de bodita o qué? ¿Hacemos bodorrio? Seguramente haremos bodorrio hoy. ¡Ay! O el próximo episodio, ¿no? Ah, ya vamos viendo, vamos viendo. Seguramente se viene boda hoy, gente. Así que poneros guapetes, que estáis invitados todos. A ver, por aquí. Nada, de provecho. Mi granja la tengo un poco abandonada. Ostras, tengo 56 fragmentos de ceniza de estos, ¿eh? He encontrado un objeto perdido. Vale, esto es lo que necesitaba yo, ¿eh? Hola, Kun, estoy desesperado. Me muero de ganas de preparar un coconono en el salón, pero no hay manera de conseguir un coco. ¿Puedes ayudarme? Sí, ahora te lo llevo, pero ya. Mira, me voy a llevarle un coco a Gus. Del tirón, ¿eh? Quiero aquí un coco. Ahí lo llevamos. Que yo vengo ahí de la isla Perejil, que ahí está lleno de cocos. Así que se lo damos y nos lo quitamos de encima. Tengo que entregar dos movidas más. Un bacalao largo a Willy y un... esto que tengo el mando a la tele. Voy a ver si George lo quiere, el mando a la tele. Supongo que le servirá el mando a la tele. Ya os dije por qué. Porque claro, el hombre no puede estar levantándose. Estáis siempre viendo la tele, fijaos. Tiene que ser para él preciso, ¿no? ¿Qué es esto? Así que pulsas este botón primero. ¿Qué hace este botón? Gruñe. Bueno, ¿qué te parece esto? Es un nuevo canal. Toma, quédate esto. Es una piedra que encontré cuando era un minero de carbón en mis días. Eso será para la Clean, supongo, ¿no? Es gracioso. Ha tenido un brillo azul y se ha mantenido fría 40 años. Es magia. Fragmento ártico. Eso será para... será para Clean. Vamos a probar si es para Clean, ¿eh? ¿Qué estamos aquí? Pasamos en un momento. Bueno, se lo doy a Gus antes. Sí, voy a dárselo a Gus que lo tengo aquí. Estoy bien, tío. Pues aquí de sabadete, ¿no? Está cerrado, pero bueno, este Clint. Ay, este Gus. Luego pasaremos y se lo damos. A ver, Clint, si quiere esto. Yo estoy bien, tío. Pues tranquilito. Me apetecía jugar un ratillo y podía y digo, va. Ya sé que los fines de semana no suelo hacer directo, pero hoy podía y digo... ¿por qué no? A ver. Es una piedra interesante. No se parece a nada que haya visto antes. Aunque no sabría qué hacer con ella. Estoy más acostumbrado a algo más básico como el hierro o el cobre. O sea que este no lo quiere. ¿Y por qué no me dice persona equivocada y me monta el pirulo este? No sabría qué hacer con ella. ¿Y quién? Ah, quizá esto se lo puedo dar a Dimitrius, que es científico. Y si se lo doy a él, puede estudiarla, ¿no? Ahí en su laboratorio. Ahora lo probaremos. Pero ya le voy a dar el coco a este hombre. Al Tito Gus, para que prepare la salsa esa, no sé qué. No sé qué quería hacer exactamente, pero allá él, tío, con sus movidas. ¡Un coco! ¡Qué alegría! Es perfecto para mi coconono. Gracias, perfecto. A ver, dame dinero. 600, bueno son. Estoy ahora muy pobre. Yo con la escuela medio. Probablemente me lleve 2-3 materias para diciembre. Pero aparte de eso, creo... bien, creo. Pues bueno, tío, tienes que esforzarte un poco más ahí, ¿eh? Si no vienes a mis directos, por lo menos apruébame todo. No seas cabrón. Lo que no puede ser es que no vengas a los directos y encima me suspendas las asignaturas.
¿Cuáles son las tres, dos o tres materias que te van a quedar? Matemáticas. Ciencia, ¿no? Dibujo y... Bueno, dímelo, dímelo tú. A ver si lo quiere el hombre este. Toma ahí. Tampoco persona equivocada, tío. Esta tampoco. Esta tampoco. ¿Quién coño quiere esto, tío? Taller de electrónica, química y dibujo técnico. Vale, la de dibujo la sabía, ¿eh? No sé quién puede querer esto, ¿eh? Oh, quizá. Azul. Dice luz azul de otro mundo. A lo mejor lo quiere el Kratos, iba a decir yo. El Krovus. Que está en la alcantarilla, ¿eh? Voy en un momento y de paso le voy a comprar esencias de esas solares. Así voy farmeando esencias solares. A ver, esto sí que me lo voy a quedar, ¿eh? Esto me lo voy a quedar del tirón. A ver, y Willy quería un bacalao, lo que pasa es que no lo llevo encima, así que se apañe. A ver, si es de otro mundo, este hombre tiene que ser de otro mundo. Ah, claro. Igual el que lo quiere... Oh, es un fragmento ártico, es un objeto mágico muy raro. Yo en tu lugar se lo llevaría al mago. Perfecto. Pues ya sabemos quién lo quiere, ¿eh? Lo quiere Bartolín. Bartolín el mago. Vamos a ver a Rasmodius. Y le damos ahí el fragmento ártico porque 100% que es para él. Ahora lo probaremos, a ver. Este es el que más me ha costado en realidad entregar porque era como... Es una piedra, le puede servir a Clint, pero también le puede servir a Demetrius que se dedica a investigar movidas. Pero yo creo que Demetrius es más biólogo, más que físico. O en este caso sería el tema de las piedras, pues sería geólogo, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Si no han cambiado los nombres y tal. ¿Dónde estaba la casa del Tito Pocho ese? Estaba por ahí arriba, ¿no? ¿O cómo? Este hombre cada vez vive en un sitio más raro. Vale, está aquí, está aquí. Me había rayado yo. Perfecto. Vale, pues lo va a querer este. A ver qué nos da, ¿no? A cambio. Ah, un fragmento ártico. Una sustancia muy poderosa, desde luego. Y potente. Y potentemente infundida con el elemento del hielo. Me lo llevaré si no te importa. Sí, pero dame algo a cambio. ¿Sigues aquí? Oh, ¿quieres algo? Toma esto. Has recibido gusano vivo. ¿Veis? Esto sí que es más rollo. Es un gusano mojado que aún se retuerce. Esto sí que es más rollo para Dimitrius, ¿no? Pensándolo así, esto es un gusano vivo que él que es más biólogo. O quizá le sirve a Willy. Que sirve esto como cebo, ¿no? Un cebo especial. Pues si no es para Willy, será para Dimitrius, supongo. Bueno, iremos viendo, iremos probando a ver a quién le sirve y pues poco a poco haremos las cosas. De momento vamos a ver si me ha dado esto jarabe de que yo quería. No, las resineras estas aún están medio pochas ahí. Vale, y aquí todavía no me han dado fruto. Cuando estas me den fruto, lo que voy a hacer ya es empezar a hacer vino con esa, con ese tipo de frutita. A ver. Vamos a ver cómo están los pochos. A ver, lo recomendable en realidad sería... Bueno, va. Vamos a hacer espacio aquí manualmente. Supongo que con estos cuatro espacios... Va, no, voy a guardar porque... Voy a guardar movidas porque es que si no, no tengo espacio y me estoy viendo forzado a vender cosas que no quiero vender. ¿Ya comiste? Sí. Bueno, si te digo la verdad, cenar no he cenado y no creo que cene porque no tengo hambre. Pero sí, a mediodía comí bastante y por eso ahora mismo me pillo un poco sin hambre. A ver, artefactos. Dejo por aquí artefactos. Luego flores, recolección. Todo esto va por aquí. Minerales por aquí. Piedras por aquí. Aquí porque no hay nada. Ah, vale, no hay nada porque lo tengo en el otro lado. Vale, entonces dejemos esto por aquí. Fruta y tal. Esto irá donde... Vale, esto va aquí. Tengo cinco esencias solares solo, ¿eh? Tampoco es mucho. Aquí algas. La savia va aquí. Yo creo que la savia va a llegar a un punto. Cuando aquí llega 999,
Creo que voy a pasar de ir recogiendo algas. O sea, savia, porque la venderé toda y ya está, ¿no? Tampoco quiero acumular ahí tanta. Y la fruta de invierno, que esto va aquí, ¿no? Sí, debería ir aquí, pero no sé por qué no se coloca. Luego esto sí que me lo tengo que llevar. Y esto guardadito. Aquí. El carbón este de momento voy a dejarlo aquí porque en realidad tengo ahí y tampoco tengo mucho, así que lo que tendré que hacer también es preocuparme por mirar cómo farmear carbón. Sé que hay una máquina que te transforma el carbón en... Uy, qué raro, se dejan querer aún y ya es tardecito. Hay una máquina que te convierte la madera en carbón. ¿Qué comí a mediodía? Cocido, tío. Comí. Mira, ahora ya quieren dormir. Comí cocido a mediodía. Y comí bastante. Y la verdad es que ahora mismo tengo cero hambre. Voy a coger esto. Voy a hacer mayonesa de pato. Mayonesa del buen pato. Que sí que sé que sé que intenta dormir, tío. Y yo intento trabajar. Él intenta dormir y yo intento trabajar. A ver qué es más importante. Esto vendido. Tenemos 12.100. No es mucho dinero, pero es lo que hay. Y ahora estos que no se van a dejar querer, pero por lo menos me voy a quedar la lechecilla de cabra que tienen. La verdad es que los recolectores automáticos son bastante cómodos. Las cosas como son. A ver si tengo 11 de alguna. Mira. Ah, no, pero esto no. De momento no tengo 11 de ningún tipo de leche. Así que lo que voy a hacer es acoger 11 de aquí y pondré pues esta leche. Y ya está. Casi es bastante más cómodo. Si solo cojo de un tipo, me ayuda muchísimo. A la hora de ponerlo, porque no tengo que estar cambiando de slot para poner el tema de las queseras allá a funcionar. A ver, ¿qué tengo por casa? Vale, quiero hacerme maceteras de estas para hacer más café, porque el café es algo que viene bastante bien. Me molaría tener muchísimo café. Pero una mierda, tío. Es una mierda porque no consigo hacer mucho café. A lo mejor aquí está esta habitación, me hago aquí una plantación de maceteros de café y me preocupo cada día de regarlos. Por lo menos 5, ¿sabéis? O a lo mejor fuera con un aspersor. Dentro se puede meter aspersores. Buah, es que no lo sé, tíos. 72 quesos tengo. Vale, y esto está para recoger, ¿eh? Esto es dinerito. Esto es buen dinero. Queso calidad Iridio. Esto se vende rico. Y todo esto tengo que... Voy a esperarme a que eso se hagan y así voy colocando todo el queso. Cada tanda de queso que voy a vender va a ser un dinero. Estos serán como 1.000 cada queso, supongo. Vale, esto por aquí. Y el resto me interesa. La mayonesa no la he vendido y realmente la tendría que vender. A lo mejor si vuelvo ya puedo colocar mayonesa. Ya puedo colocar mayonesa en... Aquí otra vez, ¿no? No debe de tardar, pero bueno, mira, me voy a dormir, chicos. Me voy a dormir. 9:20. Voy a ver el calendario por tema de cumpleaños y todas las movidas. Creo que estaba el día 25 la vaina esta de que hay un amigo invisible. Le tengo que regalar a Clint. Le voy a regalar una esmeralda porque sé que le gustan. Ah, y los maceteros, tíos. Voy a hacérmelo. ¿Hoy qué es? Ah, el cumpleaños de Evelyn, tío. Tendría que haberle regalado algo. ¿Qué le gusta a Evelyn? Pero es que Evelyn no va a ir a... Evelyn no va a ir al salón de la fruta, ¿eh? La mujer está mayor a estas horas. Estará durmiendo ya. Bueno, sea como sea. A ver. Maceteros. ¿Qué necesito? Arcilla, piedra y cuarzo refinado. Voy a hacerme un montón de maceteros, ¿eh? Mejor me hago... La regadera esta, ¿cuánto abarca? Uno, cinco, ¿no? Voy a hacerme 10 maceteros. A ver si me da. Supongo que como es tema de arcilla y tal... Hola, Casair, ¿qué tal? Sí, llegué bastante lejos. Ahí vamos, ¿eh? Vamos poco a poco, pero ya estoy como en la recta final. Bueno, recta final. Nos queda marcha, pero de hecho te digo, desde que estoy creando contenido en YouTube y en Twitch, es mi serie más larga. O
sea, hasta ahora la más larga creo que era la de Sekiro. El juego este de, bueno, que es un Souls-like de los creadores de From Software. Que de hecho pronto vamos a jugar el Elden Ring. Ahora en febrero creo que sale. Enero, febrero era. Y ese lo voy a jugar también, le voy a echar muchas horas. Porque a mí me encantan esos juegos. Vale, necesitaba cuarzo refinado. Que lo tengo por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Tengo 20. ¿Hacemos 20? Vamos a hacer 20 de café y se acabó la tontería aquí, ¿eh? 20 café. Y a ver, era 20 cuarzo refinado. Arcilla y piedra, va. Esto está hechísimo. Piedra y arcilla. 20 maceteros, sale a lo loco. Ya está bien la tontería. Ahora veremos. Ahora veremos cómo nos montamos aquí el imperio del café. De hecho, lo voy a plantar aquí, ¿eh? Mira, voy a plantar 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Y así para regarlo. Porque claro, esto no se puede regar automáticamente, ¿no? Esto sí que lo tengo que mover. Colocar aquí esto. La tele no se puede girar, tío. Bueno, el sofá tampoco es que lo use mucho, ¿eh? Pongo aquí a ver la tele y tal. Tampoco hace muy buen contenido, ¿eh? En la tele de Stardew. ¿Veis? Así lo riego rapidito. No, de hecho aquí, en realidad podría ponerme aquí, yo creo. Y esto riega como Dios. Con dos riegos, cubro esto. Vale, sea como sea, tengo que plantar el café. Antes de acostarme voy a plantar el café y así me olvido. No sé si voy a tener suficiente café, las cosas como son. Pero bueno, iremos aumentando todo esto. Va, café, café. Por lo menos cubro esto. Y ahora con el café que me vaya dando esto, alimentaremos estas y ya vamos haciendo bastante café. Quiero tener mucho café para ir full rápido siempre. Vale, agricultura. 22.000. Pues tampoco es tan caro el queso ese, ¿eh? 644. No sé si compensa mucho, ¿eh? 644. Bueno, sí, en realidad doblo más o menos el precio. ¿Te está pasando el Graveyard Keeper? Pues pensaba jugarlo, tío. Lo que pasa es que me apetece. Cuando acabe esta serie, ¿vale? Me apetece descansar un poquito de este tipo de juegos. Y ya más adelante, pues le damos otra vez a este rollo de juegos, ¿eh? Le daremos al Graveyard Keeper y le daremos al Haunted Chocolatier, el nuevo juego del señor este, el señor que ha hecho este juego, que supongo que tarde o temprano saldrá, aunque creo que aún le queda bastante desarrollo, ¿eh? Ya, es que el Stardew parece que no, pero como tienes en general tantas cosas que hacer, es como. Es como más. Que, no sé, tiene más seguida, ¿sabes? Kun, te voy a dar este consejo porque me caes bien y quiero que te quedes en Pueblo Pelícano. Si llegado el momento quieres pedir matrimonio a alguien, tendrás que darle un colgante de sirena. No te preocupes, todo el mundo del pueblo en Pueblo Pelícano sabe cuál es el significado del colgante. Es una tradición antigua de esta región, mucha suerte, vale. Os ha quedado claro, ¿no? Vale, nueva receta, salsa de grosellas, pues ni tan mal. ¿Qué hacemos? ¿Nos casamos, gente? ¿Cómo lo veis? Hoy que es sábado, es un buen día para casarse, ¿eh? Voy a darle cariñito a esta gente. Bueno, tengo el juego muy fuerte, tíos. Me está dejando sordísimo. Y solo me dan una leche. Para hacer algo necesitas muchas cosas detrás. Ya, es que es eso, tío. Te va liando el juego este porque tienen mucha más profundidad de lo que parece. A simple vista, pues lo ves que es un juego ahí con el. Es un pixel art, se ve así en 2D más o menos.
Bueno, más o menos no, esto es un 2D. Y lo que pasa es que engaña, tío. Te vas liando y al final es un juego que... Eres un puto empresario aquí en este juego. Chicos, yo creo que los quesos voy a venderlos, Creo que los quesos estos voy a venderlos. Voy solo a... A poner ahí en las máquinas, en los barriles gordos. Creo que solo voy a poner el queso de cabra. Y ya está. Vale, le estoy dando like a los animales. Espero para los que me estáis viendo en YouTube que me deis ahí buen like, gente, que no cuesta nada. Y bueno, pues, joder, yo me esfuerzo, cabrones. Esforzaros un poquito vosotros también. No tienen una relación, ambos tienen que poner de su parte, ¿sabéis? Pues vuestra parte es dar like y ayudarme un poquito, tíos. Pero bueno, como siempre, haced lo que queráis. ¿Qué os voy a contar? A ver, pues voy a poner aquí la mayonesita, tal. Y por mi parte, esto lo voy a vender. Y voy a ver las frutitas milenarias, Esto lo voy a coger porque me está dando Tokia todos los días ahí. Siempre me dan lo mismo. Voy a ver las frutitas milenarias a ver si han crecido. De hecho, Graveyard Keeper se parece mucho, solo que su temática es un poco rara, pero divertida. Aparte de que necesitas avanzar cada segundo y te envicias mucho. Sí, a ver, más o menos sé de qué va el Graveyard Keeper. Al final eres como una especie de enterrador ahí que tienes que montarte un cementerio. Aquí te montas una granja, pues ese se basa en el cementerio. Que está bastante bien, pero... Es que ponerse a farmear tantas horas que llevo... Casi 80 horas en este juego, Montarme 80 horas más para la cantidad de... Porque ya sabéis que yo tampoco es que le meta mucha caña a los juegos. O sea, yo hago directo cuando puedo. Ya sabéis que no me dedico a esto. Entonces, hago directo cuando puedo. Y yo si me meto en un lío de estos, en un juego muy largo, pues es una movida. Porque ya voy a estar mucho tiempo jugando a este juego. Como para, joder, enmarronarme con otro juego otra vez. Vale, el gusano vivo. Se lo voy a dar a Willy, a ver qué se cuenta. De hecho, para Willy tenía también que darle un bacalao largo. Supongo que... Debo tener algún bacalao largo por ahí, por... Por aquí, por los cofres estos de pescado. A ver, debo de tenerlo. Esto es una anchoa, atún blanco, tal, pez, berberecho... Porque hace tiempo que me estoy guardando todos los peces. No creo que haya vendido el bacalao largo. Aquí lo llevas. Y la esposa de pirata tal, y tengo que mirar a ver a quién le tengo que dar esto. Voy a aprovechar para pasar por Marnie, darle diamante, otro diamante para Willy, un puerro para George, un guisante dulce o esto para, bueno, para hacer regalos en general. El rubí, ¿a quién le molaba el rubí? No me acuerdo. Vale, debería coger un topacio. Para la del pelo azul, tío. ¿Cómo se llamaba? Emily. Casi me caso con ella y no me acuerdo cómo se llamaba. Luego una esmeralda para Clint. ¿Quién más está por ahí? Vale, una esencia sombría de estas. Para Rasmodius. Hoy va a ser un poquito día de regalos. Y voy a ver a la gente que está por aquí, vale. Marnie, Robin, Dimitrius. Dimitrius, una buena fresa. Voy a darle una buena fresa. Que las tengo por aquí, ¿no? Las fresas. ¿Cómo va? Vale, aquí. Una buena fresa para Dimitrius. Luego Willy ya lo tengo. Pam. Vale. Clint, Lewis, George, Rasmodius, Gus. A Gus le molaba una naranja, A ponerle una naranjita al pobre. Y creo que ya me iré acordando de más gente. Pero de momento voy a regalarle movidas a estos para acabar de afianzar la relación con ellos. Y luego ya nos podemos centrar un poco en... Nos podemos centrar un poco en los demás. Cojo el caballo. Estoy acostumbrado ya a la isla Perejil esta. Y que ahí no tengo caballo todavía. No sé quién me dijo por el chat... que había una flauta para invocar el caballo allí. Pero yo, sinceramente, de momento no sé. No me consta eso.
De hecho, llega un momento donde piensas que a ver, yo pues hacía cosas en el día y de la noche le metía como 5 horas al Graveyard Keeper, ¿no? De hecho, llega un momento donde piensas en otros objetivos y dejas el cementerio a un lado. Ya, supongo que al final ese juego pues es un poco como este, que te va liando y al final no sabes si tienes que plantar o qué. Movida, movida, gente. Está pasando cosas jodidas aquí. ¿Y esa puerta, tío? Ven aquí, pero asegúrate de cerrarle puerta tras de ti. ¿Qué quiere hacerme esta mujer? Empezamos, ¿no? Madre mía, tú. ¿Qué es esto, tío? Kun, has venido. ¿Pero qué tiene aquí la moza esta? Te doy la bienvenida a mi cuarto oscuro. Vale, es. Vale, ya lo entiendo. Es de fotografías, fijaos, las tiene aquí colgadas, aquí las moja. Esto es como antiguamente se imprimían las fotos, ¿no? De hecho tendrá un nombre técnico y tal, pero yo no me lo sé. Y bien, ¿qué te parece? ¿Es genial? ¿Para qué sirve? Los he visto mejores. Vamos a decirle que es genial, porque ya sabéis que hay que decir lo que quiere escuchar. Oh, gracias. Porque es un juego, ¿eh? Que en la vida real tenéis que ser sinceros, tíos. Bueno, ya me entendéis. ¿Qué quieres hacer? Ofrecerte para ayudar al decorarlo, inventarte una excusa e irte. Intenta besarla. Vale, gente, ¿qué hacemos? ¿La intentamos besar? ¿O le decimos, oye, voy a ayudarte a decorarlo? Yo pienso que la besamos, ¿no? Así. Directitos, ¿no? Vamos a besarla, tíos. Porque tema de decoración la podemos ayudar igual. O sea, me da las opciones, pero es que si la beso también luego puedo ayudarla a decorar. Es que una cosa no quita la otra. La beso, chicos. A ver qué pasa. A ver si me da ahí calabazas. Como somos agricultores, pues nos da calabaza. ¡Olé! Madre mía, esto está pa' boda ya, ¿eh? Okun, llevaba tanto tiempo deseando que hicieras eso. Venga, Rubita, que nos vamos a casar pronto, ¿eh? Un momento. Madre mía. Pues ya estaría, ¿no? ¿Dónde están los niños? Vale. Fuera bromas. Para esta mujer no había cogido nada. No he cogido nada para mi chiquilla. Ay, no pasa nada. Ella sabe que la queremos, ¿no? No tenemos que estar ahí. Había cogido un topacio para esta. Para esta moza. Estar aquí todo celosa, la pobre. Vale, este regalo fantástico. La hermana de otro cuarto, ¿eh? Habrá escuchado ahí. Porque, claro, al dejar las fotos a revelar, pues pega golpes, ¿sabes? A ver. ¿Qué tengo que dar por aquí a la people? Tengo que darle a Willy el bacalao largo. Aquí no habrán abierto el salón de la fruta, pero todavía no. Todavía no. No habrá nadie, porque la gente ahí suele ir más por la tarde. Van por la tarde, se empiezan a meter cervezas ahí entre pecho y espalda y acaban loquísimos. Mierda, se me ha olvidado la pluma esta para este. Bueno, no pasa nada. Vamos a probar si este quiere el gusano vivo este. Ah, es el cebo perfecto para un pez gato que llevo tanto tiempo intentando pillar. Aquí, permíteme intercambiártelo. No estoy seguro de qué es, pero apareció en la playa hace mucho tiempo. Algo me dice que tú podrás utilizarlo mucho. Medallón pirata. Has recibido el medallón pirata, tío. El recuerdo de un viejo pirata. Ah, este medallón se lo tendremos que devolver a la. Porque dijo que el marido era pirata y habían naufragado y se había quedado ahí. Por eso estaba ahí la tía, la tiparraca ahí. Vale, pues esto ya empezamos a zanjar temas, ¿eh? Vale, esto es para tal. Luego le voy a dar a este mozo un diamante para que se enamore de mí también. Quiero a todo el mundo enamorado. A ver, Willy. Lo tenemos ahí. Lo tenemos listo para servir, ¿eh? Tenemos casi. Nos faltan dos corazones para tener el máximo.
Ahora, obviamente, pues nos vamos a ir a... ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado dar el bacalao largo. Es que, claro, le he dado tanta movida. Le he dado tanta movida que se me olvidaba que quería el bacalao largo para el tema de la misión. Así que... ¡Pum! Esto sí que es un señor pez. No hay duda de que lleva la pesca en las venas. Perfecto. Dame dinero, que es lo que quiero. ¿Qué pesca? Llevo el dinero en las venas. Vale. Tema zanjado. Pasemos por Marni. Hoy es domingo, buen día. La tiparraca estará trabajando. Y le voy a comprar heno, ¿eh? Porque los animales estos tragan más que... Parecen mi Kenia, tíos. Que no para de tragar. No para de tragar, tíos. Es una cosa... Mi perra cómo come. A ver. Perfecto, a ver. Para empezar, tú, un diamante. A ver si me haces descuento. Ahora que te compro, ¿eh? Que no puede ser aquí que te esté regalando movidas y tú... Vale, voy a comprar. Pues tampoco quiero comprar mucho, pero... Yo qué sé. Para por lo menos aguantar... Hombre, esto es mucho lo que he comprado, en realidad. 400, me he gastado ahí 20 y pico mil. Y antes de ir a casa, pues vamos a regalar las movidas estas. Que tengo por aquí movidas que regalar. A ver, ¿esta chica que le gusta? Vale, no he cogido... Un segundo, me voy a Rasmodius. Que ese siempre está en casa, ya que estamos aquí. Me acerco en un momento. Y le damos... A ver. Nada. Y nada. ¿Por qué lo digo? Porque así le damos la esencia sombría y... Porque es el más jodido de... En plan, de estar dándole regalos es el más jodido. Hay que venir hasta aquí cada vez. Es un rollo. Pero bueno. Supongo que el día de hoy lo pasaremos aquí ya y mañana nos volveremos ya a la isla Perejil. Para acabar el tema de las nueces, entregarle el collar a la chica esa. Vale, tú querías una esencia solar. Vale, esto arcanas. Es muy útil en mis investigaciones. Perfecto, tío. Lo que es útil es tenerte de amistad a full, tío. A ver. Uf, hay que ir mejorando nuestra relación, baby. Volvamos a ver. Y vamos a dar regalitos. Quiero darle a Clint. Quiero darle a Fresa. A ver la chiquilla esta que vende. Tal, jarabe de arce. No me interesa nada, ¿eh? Está. No me ha servido. Un grano de café 2500, ¿sabes? O sea, no sé qué mierda se mete en las venas la mujer esa, pero nos quiere estafar cada vez que venimos. Le caemos fatal, yo creo. Y como no le puedo hacer regalos, que tampoco quiero, sinceramente, porque con lo mal que nos trata. A ver, tengo una Coca-Cola de esta para Sam. Que el tito Sam, supongo que estará por aquí esperando a que su madre le haga la comida, ¿no? Estará con el patinete por ahí haciendo el gamberro. A poner un poquito de música. Ay. Y también tengo el puerro también para George y tal. Bien. Tendría que haber cogido una pila para Maru. Vale, Sam está aquí. Ahí lo llevas. Gracias, me gusta mucho. I know it. Por aquí no hay nada. Metemos ahí en un momento. La Maru esta la tenemos un poco olvidada, en realidad. Y Josh, que no se mueve de aquí. El buen puerro. Me gusta muchísimo, gracias. Y luego tenía una naranja que era para Gus, una fresa para tal y para Clint. Clint ha cerrado a estas horas. Supongo que no tardará nada en venir aquí al salón de la fruta. Porque el tío lo que hace es trabajar todo el día y luego viene aquí y se empepina full alcohol. Y va tirando, tío. Vale, tú por aquí, me das esto, tengo palabras, perfecto. Esta chica estamos pasando completamente de ella. Podríais pensar que me duele, pero en realidad no, porque es un puto NPC de un juego, entonces tampoco me afecta mucho a nivel anímico. Simplemente no se queja, no hablas con ella, no interactúas, pues es como un dibujito que va cruzándose en tu vida, por aquí, por el juego. Vale, como siempre, una buena basura. No sé, tíos, el tema de los artefactos. No sé cómo carajo voy a conseguirlos todos, ¿eh? Supongo que será cuestión de ir a conseguir full Omnigeodas y pillarlo de... En plan...
Lo de esto que me da artefactos directamente siempre. Toma, anda. ¿Me regalas esto? Genial, perfecto. No quiero nada más de ti. Sinceramente. Es un poco falso este juego a nivel de relaciones, ¿eh? Porque al final, tío, pasas a dar regalos. Es como que son muy materialistas en este pueblo, ¿verdad? Bueno, me hacen el parapeto, tío. Son muy materialistas, en realidad no valoran. Debería ser hablar con ellos todos los días y tal, ¿sabes? Todavía no ha venido Krint aquí. Bueno, no pasa nada, mira, le voy a comprar un café para Harvey. Y voy a comprar un par de birras para esta gente, ¿vale? Porque a este le molan las birras, ¡pum! Felicidad. Ah, ¿no está Shane por aquí? A este le mola el café. No está Shane, tío, qué raro, ¿eh? Suele estar por aquí borracho, borrachísimo. Pero hoy no está, no sé qué le pasa, tío. No tardará en venir, ¿eh? Mira, hablando de Shane, ahí lo llevas. Perfecto. El que no está es Clean, ¿verdad? No está. Supongo que nos podremos cruzar con él. Si vengo por aquí, no nos cruzaremos con él. Estará viniendo ya o algo. Hoy no viene. Ah, tiene la luz abierta ahí de casa. No sé. No, pues no vendrá hoy. Pues mira, se queda sin esmeralda. Por tontito. Una maldita cuchara, tíos. Bueno, pues vámonos. Son las 8 y no tiene pinta de... Voy a stalkear un poco aquí. Venga, tío, que aproveche, Casair. Nah, no quiero perder tiempo tampoco. Pudiendo poner mayonesa, hacer y quesos y tal. Y estas misiones igual lo interesa. A ver, ingredientes insulares. Quiero experimentar con la cocina tropical, pero es difícil encontrar ingredientes. Si alguien puede enviarme 100 raíz de taro, me ayudaría. Hostia, 100 raíz de taro son muchas raíces, ¿eh? Y este queda un día. A lo mejor sí que tenemos para 100... Voy a aceptarla por si acaso. Espera, ¿quién es la misión? La del pelo verde, tíos. Cultiva 100 raíz de taro y envía. Joder. Va a ser difícil, ¿eh? A ver si está Clean por aquí, por casualidad. Mira, aquí lo tenemos. ¿Por dónde ha venido, tío? No lo hemos visto llegar, ¿eh? Es exactamente lo que buscabas. Y siempre lo buscas, cabrón. Siempre te doy el mismo regalo y siempre estás exactamente buscando eso. ¿Qué haces? Cuando te lo doy lo tiras por ahí al mar y luego lo sigues buscando, ¿o qué? Ay, pues vámonos a dormir y ya está bien. Bueno, no, espera, que son las 9 y 10 todavía. Antes de ir a dormir, me gustaría poner más mayonesa, más queso y más movidas de estas raras. Tenemos aquí full mayonesa, a ver, aquí. Vale, uno que tenga 11, bueno, voy a hacer de esta, va. 11, ahí, perfecto. Y así ponemos todas las mayonesas ahí a cocer. Y ahora lo mismo con el queso. Que no voy a tener bastante queso de cabra de ningún tipo. Hasta que no tenga 11, no voy a... Voy a poner de esta y leche, ¿eh? 11. Y de hecho tenía heno por... Aquí tengo heno, tengo que cargarlo en los hilos. Esto lo voy a vender y lo voy a vender. Y ya estaría. Hemos cumplido hoy, ¿eh? Supongo que subiremos un poco la pasta. Era domingo, podríamos haber ido a comprar escaleras, pero bueno. Tampoco... ¿Desde aquí podré cargar los hilos o cómo? Si me meto por aquí... Perfecto. ¿Cuánto heno tengo? 590, bien. Con esto ya aguanto lo que queda de invierno, ¿eh? Luego ya cuando llegue la primavera, pues... La sangre altera, ¿no? Vale, guardemos esto. El ñame nival este por aquí. La arcillita por aquí. Y las semillas estas pochas las voy a tirar.
Y el resto, pues nada. Una cosa que vender y listo. Por aquí teníamos algo pendiente. Quizá las movidas, las trufas estas debería meterlas y ya no me quedan más trufas. Y hasta que no llegue la primavera no vamos a... Mermelada de naranja. Vale, esto lo voy a vender también. Vamos a hacer más mermelada de naranja. Y luego tendré que ir a coger otra frutita, ¿eh? Vale, una cosa, ya que voy a vender la mermelada, voy a vender esto también. Y así, listo. Los cafecitos. Cafecitos lo voy a usar para hacer el expreso de este... El triple en expreso. Pum, 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 pum. Listo. Si hacemos algo de dinero, que si no, vaya tela. El Nespresso, pim pim, cafecito. Y listo, vámonos a dormir. Por cierto, antes de ir a dormir, voy a mirar el tiempo, porque si mañana lloviera en el tiempo. Y la reina de la salsa también, tío. Pan con tomate, perfecto. Y el tema del tiempo, más que aquí, se espera unos dedos. No, nuestra alta. Mierda, tío, no lo he leído. Pero nos dedos de mañana, vale. Esta que dice, mañana tenemos un día hermoso y soleado en las islas Perejil estas. Porque si llueve, ya sabéis que tenemos que ir a buscar el pájaro gema ese. Vale, pues durmamos. 28.700. Ni tan mal, ¿no? Claro, hemos vendido muchos quesos. Pues no me renta mucho meter los quesos estos. Porque, joder, estamos hablando de 200... No me renta, tíos, para nada. 22 de invierno del segundo año. Bueno, damos por finalizado este episodio 50 de Stardew Valley. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale buen like, la buena suscripción. Y nos vemos en el próximo episodio de Stardew Valley. Adiós.